Caminando por las líneas son estrechas. El Señor es fuego eterno y yo soy mecha. Te aprendo de uno. Y entre Raúl. No, pero escucha esto aquí. Vamos, está escribiendo. Ahí, sí, ahí, sí, ahí. Se jactan del deseo de su alma, se juntan codicioso y desprecian a Jehová. Por eso sus caminos son torcidos, la boca llena de maldición. No quiero esa posición. Yo sé para dónde va mi espíritu. Ya sé lo que me voy a transformar. Apocalipsis, esto se va a formar. No soy normal porque soy el anormal. El tierra en el viejo hombre a la derecha. Cupido, no soy el que mando flecha. Caminando por la línea son estrechas. El Señor es fuego eterno y yo soy mecha. ¡Diantre, siervo! Está duro, ponlo, ponlo, tiene la pista. Thank you.
líneas son estrechas. El Señor es fuego eterno y yo soy mecha. Por ahí seguimos. Pero tú sabes que yo le voy a meter. Pero varón, si tú quieres hacer la canción tu versión, pues tú haces tu versión de la canción y tú la sacas y yo hago mi versión. Yo no tengo problema en que hagamos las dos versiones. Ah, pues está bien. Ya está. Yo hago mi versión. Y tú haces tu chanteo. Mi chanteo es un mío. Perdóname. Sí, pero vamos a ir montándolo. Vamos a ir montándolo. Tú me estás ayudando normal. Estás ayudando normal. Yo te voy a dar a hacer el tuyo. Dale. Dios. La verdad, varón. Claro. Te voy a decir la verdad. Tú no escribes de cosas buenas de Dios. ¿Cómo te voy a poner a cantar ahí? Si tú no escribes de Dios, ¿voy a cantar yo? Pero estoy empezando bien. Estás escribiendo una palabra que yo. Pero por ahí vamos, por ahí vamos. Tú vas bien, pero que no tienes conocimiento de Dios porque necesitas Biblia. Sí. Sin Biblia no puedes escribir de Dios porque no sabes en qué estás parado. No sabes lo que estás hablando. Estás diciendo Dios, Cristo, Espíritu Santo, Dios. Si tú no me ves leyendo Biblia, no significa que no lo hagas. Está bien, pues dale. Escribe algo ahí en la Biblia. En el chanteo. El chanteo tuyo, quiero cosas de la Biblia. Léete los problemas. No quiero Dios, mira, Espíritu Santo, los malos Cristo. Se adaptan del deseo de su alma. Sí, sí, pero eso lo puse yo. No, tú lo escribiste de otra manera. Yo puse los malos se adaptan del deseo de su alma. Que yo puse eso bíblico, varón, ¿me entiendes? ¿Cómo va? Justicia. Los malos se adaptan del deseo de su alma. Tú dijiste los malos y el deseo de su alma. Eso todo el mundo sabe, que los malos y hay alma y malo y deseo. ¿Entiendes? Eso no es algo muy... Ay, también te tira de... Llena hasta su boca de maldición. Eso, pues, te deja su boca de maldición. Y lo de los malos está aquí, si lo vengo leyendo. Claro, yo te voy a decir lo que tú pusiste, Ari. Mira, te voy a enseñar. Él puso los malos llenan su boca de maldición. Lo dijo el que yo, lo escribió él. Él tiene un % ahí. No, yo estoy diciendo aquí para que te beneficie lo que tú pusiste. O sea, somos justicia. Mira, aquí. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Sí, eso lo puse yo. Yo lo cambié a jacta. No, yo lo acabo de copiar de la Biblia. Ah, tú lo pusiste a jacta. Sí, yo puse a jacta. Ah, pues fuiste tú. Y yo. ¿Para qué eso yo lo digo? Pero y si yo porque, lo acabo porque, de decir. Porque en la canción, escúchame. Yo no el tema que leíste fue. Porque yo leo la Biblia. Pero que tú no me vayas haciendo lo que yo estoy haciendo. Es que es una canción. En la canción que yo tengo más torre. Escucha. En la canción que yo tengo más torre con lugar. Yo digo. Algo de acto. Soy el número uno y por eso me jacto. Desde que esa palabra de jacto, jactarse, yo lo uso mucho. Porque el hombre altivo se jacta mucho de lo que ha hecho. Y venís al codicioso y le empiezan a Jehová. Yo puse todo este canto, ese chanteo. Un buen versículo bíblico. Ah, pues te copiaste. Pero lo hice. De la Biblia. Pero te copiaste. No me copié, yo me sé. Ah, esto. No te copió. Y tú, pero es que la palabra de la Biblia es lo que hay que usar aquí para cantar, ¿o no? Yo me copié la Biblia. Yo me copié la Biblia. ¿Tú te copiaste la Biblia para escribir eso? Y añadí conocimiento. ¿Y te copiaste la Biblia? No. Pero si yo me copié la Biblia. Ah, pues no sé qué estás haciendo, pero yo no se puede copiar. ¿Cómo que no se puede copiar la Biblia? No sé. ¿Quién dice que no se puede copiar la Biblia? ¿Qué hacen los pastores? ¿Copiando la Biblia? Los pastores tienen un negocio. No, algunos. Eso hay que apretar. Pues, siervo. ¿Te copiaste la Biblia o no te copiaste la Biblia? Lo dice la Biblia. ¿Te copiaste la Biblia? Mira. ¿Te copiaste la Biblia? Par de cosas. ¿Te copiaste la Biblia? Sí, par de cosas. Ya, él se copió la Biblia. Él se copió la Biblia. Y yo me copio la Biblia también. Somos unos copiones de la Biblia. Somos unos copiones de la Biblia. Estamos aprendiendo de la palabra. No, porque somos unos copiones de los buenos. Pero tú sabes por qué. Porque los buenos se copian que yo, Ramón. No. Si los buenos se copian. No, sí. Porque estamos hablando de la Biblia no es cualquier cosa. No, vamos a copiar. Si te regalas persona, llevar la palabra como él quiere. Voy a dar sabiduría. Sí. Tú tienes muchas cosas buenas que yo copio de ti. Tú tienes muchas cosas buenas que yo debería copiar de ti.
Sí, tú también. Pero por lo tanto, tú tienes cosas que deberías copiar de mí. Tenemos claro, cosas que aprender los dos. Claro. Pero por lo tanto, hay que copiar las cosas buenas. Es verdad, es verdad. Pues todo lo bueno lo copiamos. Si tú haces algo que está bien, pues yo te lo copio. Porque ese está bien. Bien. Pues para seguir bien. No, no se puede lo dejar. Malo no se copia. No. Lo malo no, pero lo bueno se copia. O sea que la Biblia se copia. Claro. Y la decimos, la repetimos 100 veces en las canciones. 100 veces. 100 veces. Porque por ahí que el discípulo moderno se trata de llevar la palabra de Jesús a través del sonido y la música, que la persona lo consiga automáticamente. Esa es una de las maneras. Esa es una de las maneras de hoy en día. De hoy en día. Esto, hoy en día es el adelantado, manera moderna. Esta es la prédica moderna. Sí. Ok, pues escucha. Y ustedes vieron como estamos escribiendo una canción aquí, se llama Monopolio. El que yo empezó a ayudarme con el chanteo, porque él, yo nunca he leído yo el chanteo, pero él tuvo la inspiración de ayudarme con el chanteo porque él escribe también. Y yo cogí las primeras cositas que él escribía y yo las transformé en un chanteo de hombre de Almighty. Y el que yo me ayudó. Esperé la canción Monopolio, él va a hacer su versión de Monopolio, la versión de él cristiana, y yo voy a hacer la versión mía. Y no hay problema aquí legal de nada porque somos hermanos. Él hizo la pista, yo saqué parte del concepto, saqué mi letra, él saca su letra, él saca su versión y yo la mía. Que tú hagas una pista para la versión mía. No, porque eso está difícil. Yo por eso no me lo digo, una melodía. Pero lo haces. Una melodía. Yo le agrego una melodía a tu versión. Ya. Es mi melodía. Y yo te hago la. Y tú no le haces una melodía a mí. Dale. Dale. Suelta.